Hola, 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 hola. ¿Ya están listos para los caballeros más sad? Déjenme. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué relajo! Cosmos. Ahí está, leyendo del cosmos. Por favor, elige la batalla que deseas librar. Pues nos quedamos, ¿qué? Con el capítulo de Asgard, ¿no? Vamos a ver el chat, quién anda por ahí, quién ya pasó a saludar, déjenme ver. Todo mal. No, no todo mal, es que les estoy avisando en Facebook y en Twitter que ya estamos online. Ahora, si me lo permiten. Ah, casi mato a mi perrito. No, no es hora. Ay, casi mato a la laptop. De hecho, maté la laptop y maté el modem. Ay. Ay. Puras fallas. Ah, que sí necesito la laptop. A ver. Hola Rafa, hola Ana, hola Lucho, hola Yoshi, hola Chopper. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz lunes. Ya empezó la novela de los Caballeros del Zodíaco. De hoy no se la podían perder. A ver, ¿qué dicen en el chat? Lucho dice, ostras Willy. Oh. Chopper dice, uno, nope. Rafa dice, Lunir, Ana te invocó. Lunir no está, Lunir se fue. Soy Hellroy. Yoshi dice, Yoshi is real. Lunir, yo te elijo. Pues salió Hellroy. Oh my god, he invocado el directo, dice Ana. A ver, cuéntenme, ¿por qué? Espera, ¿es Hellroy de nuevo hoy? Sí. Hay que acabar la novela, chicos. Sí, más caballeros han encuerados, dice Ana. Ahí va, ahí va, ahí va. El dios de la mitología del norte de Asgard reunió a 7 nuevos dioses guerreros equipados con legendarias túnicas sagradas. Su feroz ataque para acabar con el santuario ya empezó. Ya empezó. ¿Eso qué? Rafa dice, hoy vimos Wonder Woman y fue maravillosamente sad. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, no me cuenten. ¿En serio sad? No me lo esperaba. Lucho dice, yo la vi hace 5 días en su estreno y me gustó. De mis favoritas. Pues algún día la veré, chavos. No prometo nada porque casi no voy al cine. Como que no me gusta. Muy bien, Hellroy, ¿tú? Bien aquí, bien, bien. Sobreviviendo el lunes. Hola, Bruno Aquino, ¿cómo estás? Pues yo estaba diciendo que se estaba tardando y apareció el directo. Sí, es que me tardé un poquitín. Qué triste novela, se murió Thor. Acabo de hacer una tarea muy sad, dice Lucho. ¿Por qué muy sad, Lucho? Yo intentaba ver Wonder Woman y está agotado en todas partes, dice Bruno Aquino. Órale, pues qué, si ¿sí está muy buena o qué? La película, no Wonder Woman. La película. Oh. Oh, 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 oh. Está muy buena la peli, dice Lucho. Bueno, algún día. No te daré spoiler, pero está muy buena. Ok, gracias Lucho. Yo ando diciendo que veré Fairy Tail Dragon Cry y no lo he hecho. Creo que me esperaré a que lo pongan en internet. Ok, la última vez intenté derrotar a Siegfried con Sean y no funcionó, así que ahora me voy con Ikki. Pues ya, vámonos OP, ¿no?
Si ya se ponen en ese plan, pues seis sí. De los siete dioses guerreros. Y tenían seis de los zafiros de Odín. El único dios guerrero que quedaba era Siegfried de Dubke Alpha. El enemigo reservó lo mejor para el final. Siegfried era el mayor héroe de la mitología y el más temible por mucho de los siete dioses guerreros. Ahí, Odín, el dios de Asgard. Lo que significa que esa debe ser la espada de Balmung. Para que Hilda recupere la cordura, hay que derrotar a los dioses guerreros y conseguir la espada. ¿Quién eres? Siegfried, de Dubke Alpha. Siegfried. No esperaba que los caballeros de Atena llegaran tan lejos. Primero permíteme felicitarte, Pegaso. Lo siento, Siegfried, pero lo único que quiero de ti... Ahora. ...es tu gema protectora, tu zafiro de Odín. Ah, ok. Cuando lo tengamos, Hilda se recuperará. Y salvaremos a Atena. Juego equivocado, Yoshi. Aquí no sale Kratos. Alguien le puso el anillo de los Nibelungos a Hilda. Está controlada. Imposible. Lady Hilda es la agente de Odín en la Tierra. ¿Quién puede ser capaz de controlarla? ¡Basta de mentiras! Pareces bastante malherido. No pienso contenerme. ¿Cómo? ¡Prueba esto! Te arrepentirás de que sea tan fácil. ¡Toma! ¡Meteoro de Pegaso! ¿Ah? Mi meteoro se dispersó antes de llegar a Siegfried. Hola, Brian Prada. Un ataque tan patético ni siquiera merece que lo esquive. ¡Seiya! Seiya, ¿estás bien? ¿Es el último de los siete dioses guerreros? Entonces, lo derrotaremos juntos. Ya te vi, Ana. Ya vi que dijiste. Sí, es el que me pateó el trasero horriblemente, Ana. Lucho dice, mientras estaba mirando WWE, había un güey grabando y había un cartel que decía que era ilegal y te podía llevar a prisión. Wow. Bueno, en serio. ¿De qué habla Chopper? Sí, hola Prada Brian. Howdy. Hola Dark Shadow, ¿cómo estás? Qué milagro, ya tenía rato que no te veía, creo. No, sí sé quién es Kratos, pero este no es God of War. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Hola, Eder Pelé, ¿cómo estás? A ver. A ver. No, bueno. Ya empezamos. ¡Hoy! No tienen ninguna posibilidad de derrotar. Nos dimos locos. Wow. ¿Quieres llamar el Fénix Inmortal? ¿O quizá ya te cortaron las alas? ¡Alas! ¡Tómalo! ¡Alas! ¡De la guerra de los templos del Zodíaco! ¡Sabemos que podemos vencer a Me está yendo mucho mejor con Ikki que con Sean. Creer que son como sus rivales del pasado. Ese es su primer error. ¡Puño fantasma! ¡Tiene una gran fuerza! Es todo el caballero de jamás derrotará a Siegfried. Me rompió la defensa. No mal pienses. Falta algo más que eso. Ya va a empezar. Pronto haré que te calles. ¡No! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Iba tan bien! Go Hellroy, gracias Brian Prada. ¿Por qué corre como Naruto, Wrong Anime? Ellos empezaron a correr así. Naruto no corre es propio como ellos. De ti rendirte. Está en español el juego, sí. No es propio de ti rendirte. Sí, levántate. Vamos, Hellroy, que no te debe. No voy a mirar con la espalda. No te rindas ahora. Ana, sí me humilló. No te rindas. ¡Ganaré por Atena! Good game, gracias. Vamos, vamos, Siegfried. Soy Hellroy. A ver. Soy Ikki de Fénix. Siempre regreso al borde de la muerte. A Yoshi no le queda claro.
Hay que explicarle una vez más. Lunir es Lunir, Hellroy es Hellroy. Yo no soy Lunir, yo soy Hellroy. El canal se llama Lunirs, pero yo soy colaborador. Yo soy un simple colaborador. Pero Lunir es el mero mero. El chipo Ludo. Ay, por medio milímetro no lo veo. Uy. Álmate ya, dragón. Bueno, no dragón, pero dragón de tres cabezas. Tiene una gran fuerza. Cállate ya. Por mucho que te esfuerces, no tienes ninguna posibilidad de vencerme. Lo dudo. No pienso contenerme. Conseguiremos tu zafiro y dejarlos pisado. Atena nos espera. ¡Ah, le gané! Donde yo vaya, es asunto mío. Buena esa. Y lo mejor en español latino. Sí, Eder Pelé. Este juego tiene que ser en español latino. Porque son los Caballeros del Zodiaco. Estaba cerca Hellroy. Yo veía mucho los Caballeros del Zodiaco, pero la verdad no me acuerdo de mucho. Pues yo también los veía mucho, Bruno, y tampoco me acuerdo, si eso te hace sentir mejor. Y yo soy yo, dice Rafa. Ok, Hellroy. Gracias, Yoshi. Creo que ya entendió. ¿Acaso creen que me derrotaron? ¿Ingenuos? Y eso que sí me gustaban, pero nunca son. Ah, espera. Imposible. Tomó todos nuestros ataques. Y no pudimos hacerle ni un rasguño. ¡Seiya! ¡Y los demás! ¡Iki! Sirio está encuerado. No te preocupes por nosotros. Está OP. Es el último dios guerrero. Si lo derrotamos, salvaremos a Atena. No queda tiempo, Shiryu. Juré cumplir mi misión aunque fuera a costa de levantarme sobre los cadáveres de mis amigos caídos. Qué amable. Venceré a Siegfried. ¡Lo juro! Puta, no. Bueno, ya está camino a ser ganador porque ya está encuerado. El dragón de mi espalda se levanta hasta el cielo. Ahora te enfrentarás al ataque definitivo del dragón Shiryu. ¡Ascenso, dragón Lushan! ¿Cómo? Ni mi dragón Lushan tiene efecto sobre él. Un momento. Ese nombre, Siegfried. Según la leyenda, después de matar a un dragón, se bañó en su sangre y alcanzó la inmortalidad. ¿Es posible que este Siegfried también sea inmortal? ¿Cómo podemos ganar entonces? Ahora es mi turno. ¿Listo? ¿Qué juego es? Pregunta del Pelé. Es Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldado. Falta poco, dice Brian. Tenía las figuras porque estaban bien chulas las armaduras. Ay, es que sí están padrísimas. Estoy de acuerdo con Ana. Bruno dice, quiero que sea jueves para el evento de Fire Emblem Heroes. Ni idea, Bruno, aquí no. Good game, Hellroy, gracias. Hola, Suculento, ¿cómo estás? Me encanta el fanboyismo de los latinos que los juegos de ánimo los logran doblar español latino. Ya sé. Ya ni el fandom gringo es tan así. El encuerado OP, dice Ana. Ya ven, les dije que está OP. ¿Qué tienen como un borracho y un árbol? Que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa. Y el borracho comienza en la copa. Hellroy. Sin ropa igual a OP. Ok, aprendieron bien la lección. Suelo, qué dramático. Claro que es dramático, Dark Shadow. Es la novela de las 5. Vamos, Hellroy, está encuerado. Tienes que ganarle por mucho. Eso que. Pero este señor está muy OP también. Y le gusta spamear, ¿te acuerdas? ¡A luchar! ¡Bendis, caballeros! ¡No, bueno! Entonces eres Shiryu, el dragón. ¿De verdad crees que vas a derrotarme incluso sin armadura? Justo lo que les decía, que se pone a spamear. Esto es mi propia vida. ¡Qué fuerza tan increíble! Pero vamos a ver. Un solo instante será el fin. ¡Mentís, caballeros!
No, no puedo brincar con ese ataque. Tengo que defender. Siriu, ¿no aprendiste de la pelea de Ikki? Patéticos caballeros, no pueden herirme. Nadie en el mundo es capaz. Maldición. Pelear sin tu arma es ingrato. No me entiendo, Siegfried. Bueno, existe un poder que solo puedes invocar cuando te enfrentas a la muerte. Aunque sea. Oh, va a explotar su cosmos. Tengo miedo, amigos. Tengo miedo. Uy. No me toques. ¿Cómo para vencerme? No pienso contenerme. Uy. Esto no es nada. ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Si logramos derrotar a Siegfried, esto no es nada. ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Ya se va a poner mal otra vez. ¡No! ¡No me toques! ¡Ah! ¿Cómo creen? ¡No manchen! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ay, no! ¡Ya valí! ¡Ay, no! ¡Estuve tan cerca! Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. Es que el doblaje de Ánimo Gringo es malísimo. Queme nombres y cosas horrible. No es propio quizás sea por de eso. Ti rendirte. No es propio de ti rendirte. ¡Levántate! No te rindas ahora. Vamos, Shiryu, no te rindas. ¿Qué, David? Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¡Es Siegfried! ¡Jamás! A ver, concentración. ¡Sí se puede, chavos! ¡Sí se puede, chavos! ¡Ay, no! Tengo que hacerlo por todos los otakus de México que aman Saint Seiya. Rayos. Gracias, otakus. Se los agradezco. No, bueno. Wow. ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Desatado mi ira! Sí le di. ¡Allá voy! ¡Fuego dragón! ¡Incluso a Siegfried! ¡Enciendan su cosmos! Necesito su cosmos en el chat. ¡Espada de Odín! ¡Ay! ¡Ay, qué poquito! ¡Sin tu armadura! ¡Es un vuelo! No, güey. Ay, no, ya se puso mal, se puso muy mal. Aunque sea costa de mi vida. ¡Mentís, caballeros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ganador! Se puso pésimo. ¿Te das cuenta de lo fuerte que soy? Rafa dice, de las 5:30, Henry. Solo falta que Siegfried se encuere también. Shiryu, uy, no, si haces eso, ya estoy bien muerto para siempre. No es propio de ti rendirte. Levántate. La rosa del zodiaco. Sí, no, Ana, justamente. La rosa de Atena. Tú sueñas. Por la sí, porque aparece Atena y ya es como que. ¡Ay, Atena es mi inspiración! De Atena de Guadalupe. Cúmpleme el milagrito. ¡A luchar! ¡Espada de Odín! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! A ver, ya, cooperan en el chat. Necesito su cosmos. O se encueran, o pasan el cosmos, o a ver qué hacen, pero ayúdenme. Esto no es nada. Pero encuérense por su lado, ya no quiero ver nada. Pelear sin tu armadura es un grave error. No lo entiendes, Siegfried. Existe un poder que solo puedes invocar cuando te enfrentas. No puedo hacerle nada. Aunque sea a costa de mi vida. ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Ay, no, puse defensa. No quería brincar, puse defensa, lo juro. ¡Espada de Odín! ¡Vuelo! ¡Espada de Odín! ¡El dragón de Lushan! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Inútil! ¡Desatado mi ira! ¡Ay, no! Ya, Valiver. No se encueraron.
espada de Odín! ¡Vuelo! ¡Qué fuerza tan increíble! Si bajo la guardia un solo instante, será el fin. ¡No pienso contenerme! ¡Críticos, caballeros! No pueden herirme. Nadie en el mundo es capaz de hacer un ¡Vientos, vientos! ¡Vuelo! ¡Lo dudo! ¡El dragón de Lushan! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No me toques! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Ni siquiera mi ataque más poderoso funciona! Lo repetiré. ¡No se lo hago! ¡Uy, ya! ¡Ganador! ¡Ah! ¿Qué pasó, Hellroy? Había dicho uno. Se hizo mejor como que los de Labón. ¿Qué demonios? Shiryu. Estás en cuidado, Hellroy. Tú puedes ganar. Shiryu, si le cumplió el milagro no a Shiryu de revivirlo. De ti rendirte. Ah, miren, suculentos no y ardió su cosmos. De y los demás, concentre su ki. ¿La tercera es la vencida? No, no fue. Me acuerdo para darle fuerza a Hellroy. Por la gente de la tierra. Gracias, Rafa. Quitarme la playera cuenta como que. Queda vida en tu interior. Sí, Dark Shadow. Cosmos para la banda. Hola, bonita, ¿cómo estás? Usa la chancla, Hellroy. Hola, Alan Más, ¿cómo estás? Hola, Manu Madness. Hola, llegué ayer, me cayó en un agujero de 1.20 metros, pero no hay pecs porque mido 1.75. Ok. ¿Cómo pasó eso, Alan Más? ¿Y qué había en ese hoyo? ¿Era un drenaje? Manu, no empieces de raro. Pero bienvenidos al stream de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ay, Bruno lo acaba de decir, ya no lo encuentro. Ah, la Rosa de Atena. Usaré mi poder para aplastarte. ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¡A luchar! ¡Uy! ¿Entonces eres Shiryu el dragón? ¿De verdad crees que vas a derrotarme incluso sin tu preciada armadura? Sí. Apuesto mi propia vida. ¡Hora de acabar con esto! A ver. Échenme su cosmos o lo que tengan. ¡Vuelo! Patéticos caballeros, no pueden. Nadie en el mundo es capaz de hacer una gracia. ¡Ay! ¡Qué maldición! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Auch! Esto no es nada. ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Espada de Odín! ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Okay, ahí la llevo. Estoy en concentración máxima, ¿eh? ¡Mentís, caballeros, en el dragón! ¡Pelear sin bueno, tu armadura! Ah, sí, ahora resulta, ¿no? Existe un poder que solo puedes invocar cuando te enfrentas a la muerte. ¡Exaltado mi ira! ¡Aunque sea! ¡Guau, wow, sí le pegué! ¡Allá voy! Incluso a Siegfried, hasta él debe tener un punto de vuelo. Lo dudo. El dragón de Lushan. Vuelo. No. Calma. ¡Mentís, caballeros, en el dragón! Vuelo. El dragón de Lushan. Inútil. Ascenso del dragón de Lushan. Oh, qué chafa. Derrotar a Siegfried. ¡Vuelo! ¡Ay, hagan sus apuestas! ¿Quién va a ganar? ¿Siegfried o Shiryu? ¿Quién administra las apuestas? ¿Manu? ¡Ah, sí gané, perros! ¡Nadie puede vencer! Perros y Ana y Bonita. ¡Ah, ya no les voy a decir así de feo! Debo volver a entrenarme. Bien, no cumplí con los desafíos, pero a ver qué dice en el chat.
Hola, 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 hola. Básicamente, hola, hola, hola. Acabo de recordar que tengo tarea. Oh, Dark Shadow, ya vas a empezar. Sensei Alma de Guerrero. Ah, la Rosa de Atenas, sí, eso. Puro fregadazo, pues sí, como es. Ana sí sabe. Arde Cosmos en cuera, se muere. Manu, fallaste. Ya casi, ya casi. ¿Cuántas muertes van? Manu, van 3. Ajá, ¿te relajas? Contando las del sábado 5, como dice Ana. Corte y queda, siguiente escena. Ok, adiós vaquero, tengo que hacer tarea. Ok, Dark Shadow, ya te puedes vestir, gracias. Hagan sus apuestas, mijos. ¿Quién creen que ganará el siguiente combate? De verdad es que era un agujero que está atrás de la casa de mi abuela. Entonces estaba recubierto de las tablas y estaba en mi trompeta. No me di cuenta y de repente me caí y me raspé. No. Ay, Alan, ten cuidado. Una voz que habla directamente con mi cosmos. Hijo maestro, la espada de doble filo. Sí, claro que recuerdo oírte hablar de eso. Puede ser el arma más fuerte, pero también tienes el riesgo de herirte con ella. En otras palabras, lo mismo que la hace poderosa es también su punto débil. ¿Cómo? ¿Puedes levantarte después de sufrir semejante ataque? No puedo permitirme morir aquí. Gracias al viejo maestro, tengo un rayo de esperanza. Una oportunidad de vencerte. Ya se prendió. ¿Hablas de vencerme a mí? Muy bien. Entonces, demuestra lo que dices. ¡Toma esto! ¡Ventisca valerosa del dragón! ¡Ahí! ¡Ascenso Dragón Lushan! ¡Ya! ¡Wow! ¿Cómo lo supiste? ¡Shiryu! Seiya. Ya despertó Seiya. ¿Recuerdas la primera vez que luchamos? Mientras peleábamos, viste la pequeña apertura que no puedo evitar cuando ataco. El único punto débil del ascenso dragón, tal y como me advirtió el viejo maestro. No me digas que sí. Gracias, Dark Shadow, que te vaya bien. Gracias por pasar y dejar tu like. En la leyenda también. Así es. Según la leyenda, Siegfried se bañó en la sangre del dragón y se volvió inmortal. Sin embargo, se le quedó pegada una hoja en la parte baja de la espalda. Y esa parte de él siguió siendo mortal. Un ataque justo ahí fue su perdición. Encontraron su punto débil. Estaba destinado a tener un punto débil semejante. Después de renacer como dios guerrero, como yo cuando uso el ascenso dragón, para centrar toda su fuerza en el puño derecho, baja al izquierdo durante un instante y deja el corazón totalmente expuesto. Un espacio minúsculo, tan insignificante como una pequeña hoja. Eso fue impresionante, Shiryu. Pero escucha, Pegaso. Es cierto que bajo el puño un instante, cuando desato mi ataque definitivo. Pero si Shiryu baja la guardia una milésima de segundo, en mi caso es mil veces más breve. ¿De verdad crees que te dará tiempo a golpear mi corazón en ese preciso instante? Por breve que sea, pondré todo mi esfuerzo en ese momento. ¿Qué hora es? Dice Ana, hora de historia sad. No fue historia sad, creo. Fue más como algo significativo. Alan, eso de que te raspaste el brazo me suena a pretexto para el fanart de Overwatch. Sí, gané, perros. No, pues woof. Cosa que le puedes decir a Dark Shadow, pero a tu novia no. Ya te puedes vestir, gracias. ¿Cuál es tu ataque favorito, Hellroy? No es el polvo de diamante. De hecho, son las cadenas de Andrómeda. Y las tormentas nebulares de Shion. Bueno, o sea, de los caballos de bronce. De los dorados me gustan los de Shaka de Virgo. Hoy cambié mi cuarto y no me gustó cómo quedó, entonces lo regresé. Ok, Alan. Lunir anda trabajando en casa, haciendo unas cosas, unos encargos.
Y dice todo eso enfrente del enemigo. Bravo, dice Ana. Pues sí, tienen que contarlo todo. Solo se complica más la batalla. El drama. Luni no está, Luni se fue. Sí, Luni se escapa del este stream. Es mi cosmos. Y va a arder. Andrómeda de Cisne son mis favoritos, dice Bruno. Pero es que Sean. ¿Cómo no? Lo pienso contener. Sirius se ha jugado la vida por revelar su poder. Oye, empezó con su ataque final. Wow. No, pues ya empezó bien prendido, Siegfried. Inútil, meteoro. Ya está destruyendo el mapa y todo. Por primera vez en mi vida siento una ley de pulsar. Sin embargo, Pegaso, eso significa que pondré un fuego en el hombre y aceptaré tu desafío. Pero este sí tiene ataques a distancia, a diferencia de... Oh, ¿está huyendo de mí? A diferencia de Sirius. ¿Por qué huye de mí corriendo así? Eso se ve tan chistoso. Debo golpear cuando baje su puño izquierdo, aunque sea el más breve instante. ¡Cosmos! ¡Produce el milagro! ¡Inútil! ¡Espada de Odín! ¡Maldición! ¡Asciende a los cielos, Cosmos! ¡Espada de Odín! ¡Ah! Yo tampoco le di por andarme burlando. No. Hora de terminar con esto. Una vez más, cosmos de mi corazón, produce el milagro. Ay, ay, ay. Meteoro. Toma la perro. No, 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 no. Uy. Meteoro. No. Aléjate de mí. No me digas inútil. Ay, ay, ay. Ah, sí me alcanzó. Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. Hagan sus apuestas. Seiya vs Sifri, ¿quién ganará? Apuesten, se puede apostar desde una hasta 150. Ahora, Manu. Ay, suculento, confiaba en mí. Lo decepcioné. Creo que gana Hellroy después de unos intentos. Ok. Alan sí sabe. Apuesto mis tacos a Seiya. Oigan, no, ahora me siento muy mal de haber perdido. No está encuerado Seiya, así que está difícil. Ana tiene razón, es que tengo la armadura. Tiene que encuerarse. Pues no deja revivir hasta que gane Seiya. Soy la última esperanza por el bien de Atena. Cosmos de mi corazón resplandece con la intensidad. Creo que empezará ganando Siegfried. Gracias, bonita. Ella es más realista. Ella sí ve los streams. Qué lástima, Pegaso. Parece que el milagro. Wow. Espada de Odín. Ay. Asciende a los cielos, Cosmos. Ay, no me digas que no me dio tiempo de hacer todo eso. Una vez más. Hijos, ¿no? Perro. Produce el milagro. Ah, te rompí el perfect. Ya con eso me conformo. A estas alturas, eso ya es ganancia. No, esto definitivamente no me hubiera dado tiempo el sábado. Todos mis tacos. Like 9. Gracias, Brian. Bien dicho, Ana. Hola, Dan. ¿Cómo estás? Yo le apuesto a Pikachu. Yo apuesto a Goku. No es propio. No, pues no, Manu. Esto no es Dragon Ball. No es propio de ti rendirte. Levántate. ¿Ya? ¿Me dejan? Apretar la X no como rindas. Si no hubieran mañana. No te rindas ahora. Tus sueños. Este es mi cosmos. Ok, ese fue mi cosmos. Huele mal. Yo le apuesto a Pikachu. Ay, Pikachu. Oigan, ya puedo hacer stream de Tekken también. Digo, de Tekken. De Pokémon. Un día les hago stream de Pokémon. Quizás. Por primera vez. Púdrete, púdrete, hijo del mal. Sin embargo,
Pegaso. Ya, estoy harto de ti. Te pondré en juego mi nombre y aceptaré tu desafío. Estás tan seguro que apenas debería de poder. La posibilidad de derrotarme es poco más que un sueño. Entonces, ¿de dónde sale tanta confianza? Debo golpear cuando baje su puño izquierdo, aunque sea el más breve instante. Cosmos, produce el milagro. Oigan, enciendan su cosmos o algo. No han encendido su cosmos. Una vez más, cosmos de mi corazón, produce el milagro. Wow, wow. Ganador. Superman fusión con el sol, regresó la luz, el agua, el gas y el internet. Sí, bien, Brian. Adán. Esa Rafa anda pidiendo Cosmo para la banda. No es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. Hola. Todos sabemos que solo pueden ganar a alguien y ese es Sailor Moon. No te rindas ahora. Hola, Peluso. No te rindas. ¿Cómo estás, Peluso? Todavía. ¿Te vas a unir? Queda vida clan? En tu interior. Encuérdate, Peluso, necesito tu poder. A ver, ¿qué más dicen? Todos sabemos, así eso, sí, de Sailor Moon. Güey, Hellroy jugando táctico. Déjame, Manu, déjame en paz. Sailor Moon para Smash, ok, no. 6 para Smash. Seiya, supongo. Hellroy para Smash, ¡woo! Sí. Entonces no perdí todo mi dinero, te aposté 100 millones, así que en el primer round me quitan 50, ok. Y en el segundo y el tercero, Hellroy para Smash, eso sería mejor. Gracias, haría magia, espero. Ahora, ¿quién creen que pierda ahora? Todos para Smash. Esa Atena no hace nada, pero bien que anda de amarranavajas. Yo me uno al Pokémon. Perfecto. En el segundo round me quita 25 millones. Oigan, soy yo los gritos de dolor, si ya parecen gemidos. Todos parecen gemidos. Mis tacos siguen estando con gente. Bueno, eventualmente ganaré. Este es mi cosmos. Y va a arder. Ay, mi paquete de Telcel, amigo, expiró. Ay, lo siento, Alan. Arde Cosmos, perdón por mayúsculas. Cosmos del calamar, Wumi. ¿Quién quiere dulces? Yo quiero dulces, bonita. Yo necesito dulces para ganar. Necesito azúcar. Eso estuvo bien. Pegaso. Eso significa que pondré en juego mi nombre y aceptaré tu desafío. Ay, no. No. Caballeros en el dragón. Meteoro. Que lo enciende su cosmos. Y ok, enciende el ventilador. Bendis, caballeros en el dragón. Ay. Está tan grande que apenas debería estar. ¿Dónde está Peluso? ¿Ya se encueró? De derrotarme es poco más que un sueño. Entonces, ¿de dónde sale tanta confianza? Debo golpear cuando baje su puño izquierdo, aunque sea el más breve perro. Instante. Adiós. Cosmos, produce el milagro. Se le queman los frijoles. Mamá, te juro que estaba encendiendo mi cosmos para aquí al Parece que el milagro no sucedió. No. Cosmos. No significa nada. Ay, ¿por qué es tan lento? Una vez más, cosmos de Malditos mi corazón. Caballeros de bronce, meteoro, son re lentos. Ve. Ya para cuando hago el meteoro de Pegaso, él ya hizo de todo. Él ya escapó, me golpeó, se tomó una siesta y todo. Ubi, ahora Hellroy, eso es Ophelia. No, que... No, es para que me dé su poder. Seiya. Hola, Train, ¿cómo estás? Seiya, no es Llegó propio Train waifu. De ti rendirte. ¿Waifu dónde? No es propio de ti rendirte. Ah, lo siento, levántate. Master suculento. Ya no te ha de quedar nada. Bonita patrocina los dulces y postres. Me quedo con la dona, lo siento. No te rindas. Seiya es más chido con su armadura dorada. Pues sí, pero pues no se puede. Bueno, no me la dan. Dulces para Smash. ¡Woo! Peluso para Smash, Sora para Smash.
Pac-Man para Smash. Manu, ¿qué onda? ¿Te perdiste de algo? Alguien no le informó. Ah. Sora va para PlayStation. No, el pobrecito Sora. Casi le parte. Uy, no viste los demás duelos, Train. Duelos. No viste los demás peleas. Ella es bien inútil, dice Ana. Si supieras que es el caballero que me cae peor en toda la serie y es el protagonista. Hola, Ricardo Santos. Manda un salve. Hola. Bom día, Ricardo Santos. Y murió. Esto va a tardar un poco. Solo me quedan 600 millones. Este es mi cosmos. Okay. Y va a arder. El micrófono, Lunir, sigue muerto. ¿Qué? Vencerme? ¿No me escuchan? Hola, hola, hola. ¿No me escuchan? ¿En serio? ¡A luchar! Sí, sí, se ha jugado la vida. Por revelar. A ver, ya me estresé. ¿En serio está muerto? Bueno, espero que sí se escuche. Hola, hola Ricardo. Ricardo es brasileño. Sí se escucha, yo te escucho fuerte y claro. Bueno, ya no, sí te escucho. Train anda de troll. Al menos voy. Agradezcanle a Train. Train le va a Siegfried. Valerosa del dragón. O sea, por si no fuera suficiente todo su spam, ahora me hace el poder que me baja casi media vida. Gracias, Train. Todos, todos, gracias, Train. Este ya lo iba a ganar. Este ya iba en serio, pero Train lo arruinó. Qué lástima, Pegaso. Parece que el milagro no sucedió. No me rendiré. Adiós. ¿Qué demonios? Una vez más. Una vez más. Cosmo del Sol. Una vez más. Produce el milagro. No, pues sí es un milagro lo que necesito. Train. Ganador. Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. Ah, pues es que Lunir no tiene micrófono. Seiya. Quizá por eso no se escuche. Seiya no es propio. De ti rendirte. Obrigado, Train. Gracias, no Train. Es propio de ti rendirte. Creo que le dolió en el cocoro. No soy Train. En corito, gracias, Train. Te da vida en tu interior. No te rindas ahora. Tú sueñas. Por la gente de la Tierra. Train. Te pasaste. ¡Qué mala onda! Obrigado, Train. Ahora solo me quedan 300 millones. Ay, todavía te alcanza para algo. Este es suculento. Mi cosmos. Y va a arder. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Sí, sí lo creo. ¡A luchar! Sí. Shiryu se ha jugado la vida por revelar tu punto débil. No desperdiciaré ese esfuerzo. Miren cuánto le bajo con el inventario. Nada. Ok. Ay. Sin embargo, Pegaso, eso significa que pondré en juego mi nombre y aceptaré tu desafío. Está tan mal herido que apenas debería de poder. La posibilidad de derrotarme es poco más que un sueño. Entonces, ¿de dónde sale tanta confianza? Debo golpear cuando baje su puño izquierdo, aunque sea el más breve instante. ¡Cosmos! ¡Produce un milagro! ¡Qué lástima! Parece que el milagro no sucedió. ¡Ah, tómala, perro! ¡Ay, no, 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 no! Pegaso, ¿de dónde viene tu fuerza? ¡Hora de terminar con esto! ¡No pienso contenerme! ¡Ascienda a los cielos, Cosmos! ¡Sí le di! ¡Cometa de Pegaso! ¡Ja! ¡Se acabó! Aún sigo de pie.
Ahora lucharé en serio. ¡Meteoro! ¡Ay, al fin le gané! ¡Maldita sea! Mi cosmos era más grande que el tuyo. Se haya muerto de varias maneras. Se pueden hacer 1500 muertes para 1000 maneras de morir. Ay, bonita. Tal vez me contuve demasiado. Me contuve demasiado. Están trabajando afuera con los postes de luz otra vez. Espero que no se corte. Ojalá no, Adán. Suerte. Me quedan para 2 o 4 rounds, pero es que se... ya lo conseguí. Del dragón. Ahí va la historia. Ahí. ¡Meteoro de Pegaso! ¿Qué? Ay, ¿tanto para eso? ¡Más meteoros de Pegaso! Pero este consiguió dañar mi armadura. Dañar su armadura. El otro está muerto y este está preocupado por su armadura. Bueno, nuestra última esperanza. Athena. Seiya. Usa los últimos vestigios de mi cosmos. Usa mi último aliento de vida. Ven, ellos sí mandan su cosmos. Yo no recibo nada. ¡Hazlo! ¡Seiya! Oigo las voces de todos vibrando a través de mi cosmos. Pegaso, ¿cómo puedes seguir luchando? ¿Qué es este cosmos? No es solo Pegaso. Siento el cosmos de Shiryu, el de los demás caballeros, e incluso el de Athena. ¿Es el poder de quienes están convencidos de que luchan por la justicia? ¿O quizá la prueba de que su propósito es verdaderamente justo? Revelaciones. ¿Por qué estás dudando, Siegfried? ¡Acábalos! ¿Qué no me oyes, Siegfried? ¿Los ataques de estos cobardes también te acobardaron? Es ordio. Entonces tendré que matarlos personalmente. Ya se enojó Hilda. No es necesario que te ensucies las manos. Quiero poner en juego mi verdadera fuerza y comprobar en qué bando de esta batalla reside realmente la justicia. Debo salvar a Athena. Debo salvarla. No pude terminar con un ataque Bing Bang, Big Bang, Ricardo. Morirás. ¿Estás preparado para eso? Esto terminará el combate definitivamente. Es el fin, Pegaso. Soy la última esperanza. Por el bien de Athena, cosmos de mi corazón, resplandece con la intensidad definitiva. ¡Definitiva! ¡Ventisca del dragón! ¡Meteoro de Pegaso! ¿Pero cómo? ¿El meteoro de Pegaso rechaza mi puño? ¡Seiya provocó un Big Bang! Ahí está el Big Bang. Vamos, Calroy, bien, yo digo que gana. Por fin, y ganó, por fin, gracias. Palutena, ya se quedó ciego Shiryu. No, Lunir, hola, Lunir. Yo siempre te envié mi cosmos. Suculento tiene razón. Suculento sí está participando. Pues ya no me pueden cuerar más, Hellroy. Órale. Qué incómodo. Recibe mis adnes, Hellroy. Saca tu poder de ahí. También so fan. Qué bueno, Ricardo. Lunir, necesito ayuda con Ricardo Santos. También se ufa de Saint Seiya. Yo también. Ego, Lunir, esconda la lolis, no legales. Lunir, hoy no hay regalos, todos sabemos por qué estás aquí. Shushu. ¿Qué? Lunir, no se hablen de ya saben qué. ¿Eso qué? Es la primera vez que ves a Lunir en el chat. Solo vino ratinando trabajando. Te pones bien cachonda. ¿Qué demonios? No, Luni, no puedes venir luego, ahorita eso es ilegal. No tengo la armadura de Sagitario todavía. Efraín, no se puede, exacto. Muy bien, tu padre escribiría eso, Efraín. Anota porque te puede caer Van Hammer. Así es.
¿Ya se puede ir por los boletos? Ya había Will Call con tu nombre y con alguna identificación. Con el cosmos compartido de sus amigos, Seiya derrotó a Siegfried, el más fuerte de aquí los dioses Luni. Guerreros. No te preocupes. Seiya empezó a oír música bella y seductora. Ah, llegaste por Sirene. Al fin vencimos a los Sirene. Siete dioses guerreros. ¿Qué es esta música? Lady Hilda, te advertí que no debías subestimar a los caballeros. ¿Quién eres? Un mensajero del templo de Poseidón. Vengo del santuario del mar. Sorrento de Sirene, uno de los siete generales marinas. ¿El santuario del mar? Sí, en este mundo existen Atena en la superficie, Hades en el infierno, Zeus en los cielos y el señor Poseidón en el reino marino. Al menos debería saberlo. Por órdenes de Poseidón, dios y señor de los mares, vine por Lady Hilda y Siegfried. ¿Poseidón? No, ¿cómo es posible? ¿Él le puso a Hilda el anillo de los Nibelungos y la controla? Poseidón, renacido en la era moderna, desea dominar no solo el reino de los mares, sino también el mundo de la superficie. Sin embargo, ya vimos Atena que no fue Poseidón, por cierto. Se interponen en su camino. Así que consideró oportuno ordenar a Lady Hilda de Asgard que sí, gobernara la superficie en lugar de Atena. Ticketmaster, ¿ordenar? Sí. ¿Te refieres a controlar mediante magia? Lady Hilda amaba a Asgard más que nadie. ¿Y Poseidón la volvió malvada? ¡Es imperdonable! ¿Así respondes a la bondad de Poseidón como un traidor? Muy bien, tocaré una melodía mortal en respuesta a semejante actitud. ¡Prueba esto! ¿Me van a dar a Siegfried para pelear contra Sorrento? Eso se va a poner bien. ¿Dónde está Zeus ahora? No sé. Vas al Ticketmaster y dices, vengo por mis boletos que me gané con uno y porque soy bien censura dibujando. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Todos los que escuchan mi flauta mueren. ¡A luchar! Pues así es de tocar, hijo. Parece que ay, Sorrento es muy pequeño en comparación a... Ah, me toca ser la ventisca valerosa del dragón. Se me olvidó pegarle. Está muy pequeño Sorrento. O Siegfried está enorme, no sé. Adiós, parece que llegó el momento de defenderte, de verdad. ¡Cuánta ignorancia! ¡Clímax final! ¿Crees que bajé la guardia? No, así está super OP este Siegfried. La verdad sí está muy pasado. Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. Alan. Soy Siegfried, dios guerrero. Algo así anda. Con clasificación S y todo. Pero este tipo está bien OP y eso que tiene la armadura. Imagínense si se encuera. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es imposible escapar de la música de mi flauta. A menos que... ¡no la oiga! Va a aplicar la Shiryu. ¡Idiota! Pero con los oídos. Vas a perforarte los tímpanos. Ni siquiera una acción tan drástica te salvará de mi Brillito sinfonía final. Todavía la oigo. Me perforé los tímpanos. Pero todavía oigo esa flauta maldita. Taparte los oídos o perforarte los tímpanos, eso no afecta en nada a mi música. Resuena directamente. Ay, se quedó solo de a gratis. Estás acabado. ¡Muere! ¡Siegfried! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Casi lo mata. Perdió los cinco sentidos, está prácticamente muerto.
¿Por eso puede moverse incluso después de oír mi flauta? Es un zombie ahora. ¡Prepárate para morir! Los zombies del Zodíaco. Siento un cosmos increíble en su interior. ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Sorrento, ¿estás viendo cómo son en este stream y todavía lo haces? ¡Siegfried! Ok. Adiós. Like bueno. Asgard. Obrigado, Ricardo. Hogar. Pegaso. Dejó a Lady. Qué intenso. Hilda en tus manos. Ah, bueno, entonces luego voy a Delta. Regresaré a los cielos donde esperan mis amigos. Y seré una estrella protectora desde las alturas. Oh. Adiós, Pegaso. Y caballeros de Atena. Ah, oh, qué romántico. La rosa de Atena. Siegfried. ¿Cómo se perfora los tímpanos y trae casco? Pues ya ves, Ana, es chido. Ahorita vengo, voy a mi casa. Ok, Rafa. Oye, oye. No, ¿quién eres y qué haces en mi casa? Hilda is very hard. Me encorazona. Ya no voy a historia trágica, traumática, sad. Pues estuvo medio sad. Estuvo medio sad. Poquitito nada más. Siegfried supo que Hilda estaba siendo controlada como parte de un plan de Poseidón. Siegfried luchó por proteger su orgullo como dios guerrero y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Siren. Mientras peleaban, la vida de Atena se estaba apagando. Sorrento, todo era palabrería. En cuanto a ustedes, derrotaron a todos mis dioses guerreros, pero cumplieron su propósito. ¿Qué? La muerte de Atena es segura. ¿Qué esperanza les queda? ¡Uy, qué ruda! Conseguiré la espada de Balmung. Ya tengo los 7 zafiros de Odín. Ya casi. Casi lo logramos. Casi. Atena morirá pronto. Y cuando eso ocurra, gobernaré la superficie en nombre de Poseidón. Nada se interpondrá. ¡Vámonos! Obrigado, Ricardo. Es lo único que sé decir. Pero Lunir no coopera, no le habla a Ricardo. Lunir, háblale a Ricardo. Laura Sad, Palutena, no te mueras. Te dije, Lunir, que cada que hago stream entra alguien a hablar portugués. Adiós, guapo. Lunir, no, no te vayas como Siegfried. Esto se pondrá intenso. Hasta luego, Lunir. Marora Sad. Obrigado, pela, tensao, meninos. Iba a arder. Arrodíllate ante mí, okay. Y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡A un lado, Hilda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, nada por la muerte de Siegfried! ¡Silencio! ¡Acabaré con esto! ¡No te muevas! ¡Uy! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Ay, no, no, no! Ya verás de lo que es capaz este anillo. Tómala, tómala, tómala. Juro que tu muerte no será en vano. ¡Meteoro! ¡Chin! Ay, ¡estás bien loca! ¡Ah! ¡Meteoro! ¡Lo pagarás! Qué incómodo que salga volando con toda la palma así abierta. ¡Maldita sea! Si Hilda muere, no podremos salvar a Atena. ¡No te pongas loca! ¡No te pongas loca, dije! ¡Ya estuvo! Déjame. Eso es bullying. No. Ay, qué amables. Espera que terminara mi ataque.
Es una linda. Ya verás de lo que es capaz el anillo. ¿Es posible que Hilda tenga razón? No hay ninguna esperanza. ¡Oh, sí le pegué! ¡Pegaso! ¡Se quedó de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Pobre Hilda! ¡No cae bien! ¡Ah! ¡Le gané! Mi cosmos era más grande. Está intensa. Hilda Triggered Moron. No se puede bater en una mujer. Ah, yo sé, Ricardo, pero... esta mujer... se volvió loca y quiere matar a otra mujer. Trae short abajo, pero a rifársela, ok. Se puso loca, pero no me ganó. ¡Ja! Suena Ring of Nibelungen de Ragnarok Online. ¡Órale! Muy bien, Bruno. Les dije que iba a ganar. Gracias a Dan por reconocerlo. Y todos los demás se las debía. Pero seguro esa fue fase 1 y hay fase hasta 5 o algo así. Cuando sale 20 brazos y así. Hola, Peluso. ¿Qué onda? Permíteme salvar a Athena. Ven con nosotros, Peluso. Odín, contéstame. Por favor. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Contéstame, Odín! Ya vino Peluso a darme su cosmos. ¿Verdad, Peluso? ¡Pegaso! Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico. Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo. Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard, puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares. Wow. Imposible. Entonces, ¿cómo podemos salvar a Athena? No pueden. No pueden. Les aseguro que morirán junto a ella. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí! ¡Ah! ¡Odín! Y ya, con un golpe. ¿Se escucha ahora de feminazis? ¿Qué? Bueno, no. Ana. ¿Los zafiros de Odín? No. No me eches la sal. Los zafiros. ¡Ah! ¡La espada de Balmung! Todas se vuelven locas por Hellroy. Ahora. ¿Y por eso quiere ser como Hellroy Alan? Ya te cachamos, Alan. ¡Armadura de Odín! No, no puede ser. ¿Esa es la túnica de Odín? La que llevó durante... túnica. La era de los mitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Hola, llegué, sé que llegué tarde, pero estaba jugando. Hola, Gabriel, no te preocupes. Gracias por pasar al stream de Hellroy. Saint Seiya. Hasta la ropa le cambió de color. Para que vean qué chido es ella. Seiya, ¿qué jugabas, Gabo? Terraria con Brian, güey. ¿Por qué Odín hace esto? Ay, Hilda, ¿por qué estás mal? ¿Odín está de parte de los caballeros de Athena? Claro que sí, porque estás loca. El Minecraft en 2D, ok, no. Adán ya empezó. A ver, vamos, vamos. Odín, tengo fe en ti. Sí se puede, sí se puede. Arrodíllate. Chicos, denme su cosmos. ¡A luchar! Ya verás de lo que es capaz este anillo. No importa. ¡Rayos! Yo no le temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Balmung. De la maldición. Chin, chin, chin. Y salvar a Athena. Le salvaré la vida. Ay, Peluso, espérate. Perdón, Peluso. Sé que quieres amor ahorita. Junto a tu querida Athena, Pegaso. El mal perecerá. Ah, sí le pegué. Se acabó. ¿Todavía no sientes la furia de Odín? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Te mandaré al inframundo. No perderé. ¡No sin salvar a Athena!
¡Espada de Balder! ¡Ay, cómo no le di! ¡Poseidón! ¡Meteoro! ¡De Pegaso! ¡Qué mal! ¡Ganador! Deberías haberme hecho caso. No, no está encuerado, ya valió. Pues sí, Ana. Seiya. Hasta más ropa se puso. Seiya, no es ¿Será que Kratos usará la armadura de Odín en God of War nuevo? No es propio de ti rendirte. Levántate. No sé. El nuevo God of War se ve muy raro, si me preguntan. No te rindas ahora. Hasta tiene espada de Grayskull, Gabriel. Grayskull. Arte Cosmos, Cosmopolita. No lo creo, Ricardo. Arte Ricura. ¿Qué onda? Si caigo, ouch. ¿Quién defenderá? Anda. ¿Quién defenderá nuestro mundo? Uy. No, no, no. Qué golpiza me está dando. Anillo de los Nibelungos. Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme. Mar Cosmos de Calamar. ¿Qué arde el cosmos? Ya viene devoto de Odín, eso es ya. Ajá, ya no creen en Atena, ahora creen Odín. Por eso no gasté mi cosmos, dice. Despierta. Oye, séptimo qué sentido. Grosero. ¿Sigues en pie después de semejante paliza? ¡Idiota terco! Tiene los pantalones, bueno, tiene las faldas de decirme que sí. No perderé. Sigo de pie de semejante paliza. ¡Poseidón! No, esta se puso pésimo. ¡Ganador! Deberías haberme hecho caso. Hace mucho calor y tengo mayonesa en mi pecho Seiya. Y al agua con patas en los pies, como Seiya, siempre. No es propio de ti rendirte. Eres muy lindo con tus gatos. No es propio de ti rendirte. Levántate. No te rindas. El primer round me fue tan bien. ¿Por qué este round es tan difícil? Por la gente de la tierra. Yo tengo mucha fe, ¿verdad, Hellroy? Sí, Gabriel, gracias. Se agradece. Pero vaya, o sea, lo entiendo. Después de semejante desempeño. ¿Cómo ella escapa mis ataques así bien fácil? El cosmos Meteoro. Está a punto de desvanecerse. ¡Meteoro! Atena caerá antes de que pueda romper la maldición de Hilda. ¡Espada de Balder! El cosmos Concentración. De desaparece. El sol se está hundiendo. Es como si estuviera absorbiendo toda la sangre de la eternidad. Por esquivarse otro golpe. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia! ¡Sobre quien se atreva a desafiarme! No, pues ya. No tengo tiempo para esto. Debo liberar a Hilda rápido. Todavía te resiste. El mal perecerá. Muere junto a tu querida Atena, bueno. Pegaso. No perderé. No sin salvar a Atena. Maldición. Ya valí. ¡Meteoro! Sí, ya valí. ¡Ganador! Deberías. Yo sé que Hellroy ganará después de unos intentos, pero ganará. La tercera es la vencida. No lo fue. En tu caso, la cuarta, ok. Seiya. Esa armadura no es le nerfeó a Seiya. De ti rendirte. Sí, Hellroy, no me vas a tener un de ti rendirte. Levántate. No, no realmente. No te rindas. ¿Cuál es el chiste de esos? No te rindas. ¿Hellroy quiere darle duro contra muro a Hilda? Por la gente de la tierra. Esas cosas me estresan. Muérdete el dedo que tiene el anillo, pues ya que dice Bruno. ¿Cuál es el chiste de esos spinners? La verdad no les entiendo muy bien. Odín, tengo fe en ti. Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! Ya verás de lo que es capaz este anillo. No importa. Odín ya no es mi dios. Sirvo a Poseidón, dios de los males. Yo no le temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Balmu. Puedo usarla para liberar a Hilda de la maldición que... ¡Uy! ¡Qué vieja! ¡Le salvaré la vida!
espada de Valhalla! ¿También te resistes? ¡Muere junto a tu querida Athena, Pegaso! ¡El mal perecerá! ¡Ay! ¡Desaparece! ¡Maldición! Muere, maldita. Demasiado tarde. El cosmos de Athena está a punto de desvanecerse. Debo curar. Por el anillo de los nivelungos. Athena caerá antes de que pueda romper la maldición de Hilda. ¡Lo pagarás! ¡Meteoro! ¡Despegazo! Puedo sentirlo. El cosmos de Athena desaparece. El sol se está hundiendo. Es como si estuviera soltando toda la parte de mí. Ya valí. ¡Anillo de los nivelungos! Gabriel dice, vale, esta vez pienso que vas a ganar. Gastaré un poco de mi cosmos y pienso que esta vez serás menos violado. Pues no, Gabriel, estabas mal. Alan dice, te doy mi cosmos, Hellroy. Gracias, Alan. Lo necesito. Lo necesito. ¡Ah! Deberías haberme hecho caso. Gabriel, ya afloja. Afloja el cosmos, Gabriel. No es propio de ti rendirte. Sin tu cosmos no puedo. No es propio de ti rendirte. Levántate. Ya, ¿no pueden hacer la espera menos tortuosa? ¿Tienen que ser 10 segundos? De todos modos es continuo, aunque no le apriete. De la tierra. Ya. Odín, tengo fe en ti. Veo que me equivoqué. No, Gabriel. Arrodíllate ante mí y te perdonaré. Sí, le bajé la vida. Más de la mitad. Fue mi culpa la derrota de Hellroy. No, Alan, te necesito. Necesito el de todos. ¡Ay! ¡Fuera de mi camino! Odín ya no es mi dios. Sirvo a Poseidón, dios de los mares. Yo no les temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Valhalla. Usarla para liberar a Hilda de la maldición de Valhalla. Y salvar a Poseidón. Le salvaré la vida. Poseidón. Ya verás de lo que es capaz este anillo. Toma, toma, toma. El mal perecerá por el anillo de los nivelungos. ¿Todavía te resistes? Muere junto a tu querida Athena, Pegaso. Te mandaré al inframundo. No perderé. No sin salvar a Athena. Pegaso. Me tienes demasiado tarde. El cosmos de Athena está a punto de desaparecer. Este paso, Athena caerá antes de que pueda romper la maldición de Hilda. Puedo sentirlo. El cosmos de Athena desaparece. El sol se está hundiendo. Es como si estuviera absorbiendo toda la sangre de Athena. Concentración, concentración, no concentración. Debo liberar a Hilda rápido. ¡Meteoro! Se acabó. Athena y el resto de los habitantes de la superficie perecerán. ¡Adiós, Athena! Todos arriesgados. Y confiaron en mí. ¡El mal perecerá! ¡Ah! ¿Será que con esto ya le puedo ganar? ¿Le podré ganar? ¡Denme su cosmos ahora sí! ¡Ah! ¡Los necesito más que nunca! ¡Se acabó! ¿Todavía no sientes la... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Muere! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ay, maldita sea! ¡Casi le gano! Deberías haberme hecho caso. ¡Ay! Seiya. Ah. Seiya, no es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. Peluso, levántate. Peluso, no me diste tu pequeño cosmos. No te rindas ahora. Ah, hola, Everardo Marín. Ese nivel es muy difícil de pasar. Yo lo tuve que jugar muchas veces. Por la gente, de la tierra. Es muy difícil. Vamos, tú puedes, Hellroy. Esta violación la puedes aprender. Te voy a dar mi cosmos para... Ya me cansé de ver ex videos. ¿Qué? Leve tu cosmo ahora, Seiya. Lo intenté, Ricardo.
Odín, como dije, se ganará algún round, pero ganaré. Gánale, Gabriel. Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. Pobre Seiya, pobre Hellroy. ¡A luchar! ¡Ay, no! ¡Qué trauma! Ya, ya me triggereó. Y todo lo demás. Ya. Ya me hartaste, estúpido. Tómala. Te puedes ser, tienes que transformarte en su tercer hormón. Bruno, sigues equivocado de ser. Hazlo por el siglo 3000 y el Tokio de cristal. Qué demonios. Vamos al roteo de mi cosmos, literalmente. Tú puedes, Gelroy. No. ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques! ¿Todavía te resistes? ¡Te odio! ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme! Todo mi cosmos, no se puede. Cosmos, ah, cosmos, un soplo y caía. ¡Sí, ya sé! Ya di mi cosmos para nada. Gabriel, basta. Necesito actitud positiva. ¿Sigues en pie después de semejante paliza? ¡Idiota, perro! ¿Qué? Todavía ni me levanto y ya me anda golpeando ahí toda mal. Se pone pésima. El mal perecerá. ¡Ganador! Good game, Seiya. Eres bien lento. Desgracias sobre tu vaca, Seiya. Creo que no sirvió. Di mi cosmos para nada. Seiya. Dile a Michael que te dé su cosmos. Él no está. Seiya, no es propio. Sí, es normal. Cualquiera que tenga una violación es normal que estés traumado. No. Invoquemos es propio algo, de ti, ¿no? Rendirte. Levántate. No te rindas. ¿Qué demonios, Gabriel? No te rindas ahora. Todavía. Regresa de la muerte y lo primero que escuchas es que se violaron a Hellroy. Ay, Rafa, es que no viste qué cerca estuve de ganar. Estuve tan cerca, así mal. Nada más necesitaba verla a los ojos y se moría, pero se puso muy mal. Odín, tengo fe en ti. Ay, Odín, Odín, Sora, Peluso, Stream, Lunirs, Lunáticos, Panditos, todos, ayúdenme. ¡A luchar! ¡Te mandaré al inframundo! Odín ya no es mi dios. Sirvo a Poseidón, dios de los mares. Yo no le temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Balmor. Puedo usarla para liberar a Hilda. El mal perecerá. ¡Ja! ¡El dragón de ojos azules! ¡Sí! ¡Le salvaré la vida! ¿Todavía no sientes la furia de Odín? ¡Meteoro! ¡Ay, Seiya! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡No! ¡Meteoro! ¿Todavía te resistes? Ay. ¡Muere junto a tu querida Atena, Pegaso! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! No perderé. No sin salvar. Ahí se ya, cállate. El mal perecerá. Ay, no puede ser. Ay, ella también se triggeró muy feo. Seiya. Seiya, no es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. Levántate. Ah, bla, 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 bla. Toma mi energía, Hel. Gracias, Kevin. Por la gente de la Tierra. Mi celular te está dando todos sus cosmos, pero le queda 10% de batería. No, queda pues no. Vida en tu interior. Sora, haz algo. Sora, es que no haces nada. Nada más duermes. Trata de hacer combos, dice Berardo. Pues trato, pero no, esta vieja no me deja ni moverme. Pero ¿quién es esa guapa? Ah, es Hilda de Polaris. Y sí es muy guapa. De hecho, me cae muy bien y me gusta mucho ese personaje, pero ahorita la odio. Perdonaré la vida.
a luchar. ¡Ay! ¡Ay, no! A fregadazos, violencia. No sé, ya se triggerió también. Sobre quien se atreva a desafiarme. La rastrada es innegable, pero pues no hay que ser así. Exacto, gracias Bruno. Así que ya calma. Odín ya no es mi dios. Sigo a Poseidón, dios de los mares. Yo no le temo a la túnica de Odín. Esta es la espada de Balmung. Puedo usarla para liberar a Hilda de la maldición que sufre y salvarte. Wow. Le salvaré la vida. Sigues en pie después de semejante paliza, idiota terco. ¿Todavía te resistes? Acerca a tu madre. A tu querida Atena, pedazo. No perderé. El mal perecerá. Oigan, me dijo idiota, ¿qué le pasa? Dale a garrote limpio y esquivando. Ni siquiera con el ki ganó. Pues no se puede así, Gabriel. Tengo que activar el ki primero. Tiene buena voz. ¿Hay 5 muertes? No creo, es muy poco. No tengo tiempo para eso. Debo liberar a Hilda rápido. ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¡Espada de Balmung! Ay no, ya tiene su ese cosmos activado. Auxilio, 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 auxilio. ¡Adiós, Atena! No. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ganador! Hellro, yo cuando no puedo con un boss, borro mi partida y vuelvo a empezar. Yo sé que tú puedes sin hacer eso. ¿Qué clase de berrinche es ese Bruno aquí, no? No es propio de ti rendirte. Tengan fe en Hellro y denle su cosmo, su ki o lo que sea para que chía. Exacto. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido al stream de Saint Seiya, Saga de Asgard. Te da vida en tu interior. ¿Y qué tal si tratas de acercarte a ella utilizando paso rápido? Tú sueñas. Ay, cuando... Cada que hago eso, me avienta el anillo y como Seiya es muy lento, me pega y ya me baja como la mitad de vitalidad con eso. Lleva 8, Gabriel. 9. Adiós, Hellroy y chavos. Vaya la más. Gracias por tu cosmos. Déjalo aquí. Yo cuando no puedo un boss, me la paso con otra partida. Chao, Alan. Quiero decir, practico en otra partida. Pero no me quiero salir de esta pelea. ¿Qué no vieron la pelea contra Cannon? Estuvo igual. ¡Ay! Poseidón, dios de los mares. Yo una no golpiza tremenda la que me puso. Ella es bien lento para voltear, para atacar. Y ellos son bien rápidos. La única pelea que tuve padre fue la de Siegfried, porque él es bien chido. Pero este mono, ¿qué? Como dice Ana, Seiya no se encuero. Wow, se ve con perfecto. Ya está muy triggereada. Seiya, no es propio de ti rendirte. Necesito un abrazo. No es propio de ti rendirte. Levántate. Abrázame, Sora. Ven. Tú sueñas por la gente de la tierra. Necesito un abrazo. Ven. No te rindas ahora. Me ganó Hilda con perfect. ¿Puedes creerlo? Gordo. Ya, gracias por el abrazo, puedes irte. Ahora, si puedes dejar aquí tu cosmos, te lo agradecería. Ah, ya vino Peluso. Mi energía de relleno. Ya lo que les quede de cosmos, pásenmelo. Odín, tengo fe en ti. No es berrinche, mis personajes renacen con la doble de fuerza y sed de venganza. Órale, Bruno. Eso suena muy bien. ¡A luchar! ¡No importa! ¡Por eso no es mi sirvo Poseidón! ¡El mal perecerá! ¡Yo no le temo a la túnica de Odín! ¡Esta es la espada de Balmung! ¡Wow! ¡De la maldición que sufre y salvarte! ¡No, no, no! ¿Todavía te resistes? ¡Muere junto a tu querida! No, ya se puso muy mal. Ajá. A eso no la viste venir. Ni esa. Es demasiado tarde.
Ni esa. El cosmos de Atena está punto. Ni esa. Sí, te estoy spameando. ¿Y qué? Me vale. El sol se está hundiendo. Es como si el mal perezca toda la sangre de Tina. No tengo tiempo para esto. Debo liberar a Hilda rápido. No perderé. No sin salvar a Tina. Tómala. Se acabó. Atena y el resto de los habitantes de la superficie perecerán. Adiós, Atena. Uy. Ah. Y confía en mí. Voy a fallar. Hasta con el pobre titán se Deberías muerde la mano. Haberme hecho caso. Órale, le baja muy poquito. Gracias, Lunis. Seiya. Seiya, no es propio de ti rendirte. Sí, la energía de los panditos no es más poderosa. Y la energía de Panita Jay también. Lleva 10. Gracias por todavía el kill count, Adán. Queda vida en tu interior. Ah, me tomó un tiempo entender no este chiste, ahora. Ana. Ah, bueno, pues es que se quitan la armadura y se vuelven más fuertes. Por la gente de la tierra. ¿Alguien más piensa que esto está de mal en peor? No hagas caso a esto, Henry. Hilda sí es una mujer luchona, literalmente, sí. Hellroy, el spam, sí se vale. Tú puedes, Hellroy, eleva tu cosmos hasta el séptimo sentido. Eso intento. Odín, tengo fe en ti. Hellroy, el poder del spam. Ok, al séptimo sentido. ¿Por qué no revive? ¿No puede? No, pero de todos modos continúa el Lunis. Campea. Ah, no, que sí, es más lento que una tortuga. Órale, brinqué y ella se quiere brincar y me agarró en el aire con su combo y todo. Y aparte ya se prendió más. ¡Gané, Atena! ¡Meteoro! Como si lo necesitara. Wow, sí le pegué. Ahora lleva 11, gracias a Dan. En tu opinión, ¿cuál caballero es el más fuerte? Andrómeda. Sean con la armadura de Virgo. ¿Ves? Cada que hago la supervelocidad me agarra. ¿Cómo le hace que yo no puedo? Meteoro de Pegaso. Puedo sentirlo. El cosmos de Atena desaparece. ¿A dónde vas? El sol se está hundiendo. Es como si estuviera absorbiendo toda la sangre de Atena. No tengo tiempo para esto. Debo liberar a Hilda rápido. Ganador. Ya que se encuere. Luni, le están asando más armaduras. Y tú quieres que se encuere. Creo que esa armadura le dio unos cuantos kilos. Morí por unos momentos por dar todo mi cosmos, pero ya regí. Todos están muriendo en el chat, Seiya. Ay, es que me dan al inútil de Seiya. Es que ese es el problema también. Tu sueño. Mashao también tiene un ataque supremo de Shaka. Sí. Estoy de acuerdo, Ricardo. Mashun now. Creo. Bueno, que se saque los ojos, los oídos o algo. 0% de batería literal. No, Bruno Aquino, no mueras. Comió demasiados tamales. Pero estábamos bien con la primera pelea con Hilda. Gané en el primer round. ¿Y ahora qué pasó? Arrodíllate ante mí y te se olvidó la cartulina a Hilda. ¡A luchar! Ya verás de lo que es capaz de tener. ¡Wow! ¡Qué gran comienzo! ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia! Por Dios, creo que ella se creyó lo de la única y diferente sin ofender. Vamos, la fuerza Jedi. Ya, la fuerza que quieran. Saiyajin, ya, lo que sea. Mándenme lo que quede. Ay, qué chida, ¿no? ¿Sigues en pie después de semejante paliza? ¡Idiota, perro!
¿Cómo me dice de cosas? ¿Te resistes? Muere junto a tu querida Athena. Uy. No perderé. No sin salvar a Athena. Wow. ¡Meteoro! Ah, toma la perra. Ya se fue tu perfect. Le quité el perfect. Deberías haberme hecho. Seguro es culpa de Heroes Never Die. Ya saquen a Sirio, que él sin armadura es muy poderoso. Y más si está ciego. No es propio de ti rendirte. Pero ya se quedó ahí tirado. No es propio de ti rendirte. Levántate. Ay, hay que llamar a Zayn para que moleste a Ida. ¿Quién no es Zayn? No te rindas. Tú sueñas por la gente de la tierra. Te daré mis Pokémon entonces. Manda el poder del monado. Sí, ya, el que se les ocurra, ya mándenlo. Todos los poderes de todos los videojuegos, ya. Sí, concuerdo, dice Ricardo. Le daré mis tazos de mucha lucha. Ya con eso. Ya con los tazos de mucha lucha, ya la hice. Ana, tú también has jugado ese nombre. Y te perdonaré la vida. It's rain time. Sí, el poder de la comida, dice Rafa. ¡A luchar! Ah, The Fire Emblem Blazing Sword. Ay, sí, es que le avisas y le da tiempo a ella de todo. Perdón por estar haciendo esta nakada. Hasta el internet está dando todo su cosmos. Vamos, vamos, sí se puede, sí se puede. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! Me está latiendo el corazón a todo lo que da. ¡Ay! ¡Tómala! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ay, Dios mío! ¡Al fin lo logré! No sé qué me echaron en el chat, pero lo logré. Gracias, 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 gracias. ¿Quién se encueró? Tal vez me contuve de... ¡Ay! ¡Jesús! María y José. ¡Ay! Ricardo Santos. El problema con Sean es que él es muy pacífico. Te mando a Frijolito. Gracias, Ana. Oigan, se murió el stream. Espero que no. Eso pues pasó con Shaina cuando estaba peleando con Julián solo. Ay. A ver, ¿qué demonio está pasando? Ja, 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 dice Ricardo. Te mando el poder de las telas que estoy cortando. Gracias, Lunir. El de Blazing Sword, el grito de Fanger. ¿Y eso qué fue, Hellroy? Ahora, Lunir. El Atronimus Mapachibus, ¿qué? ¿Por qué ella nunca encontró a su hermana? Ahí sí la encuentra, ¿no? ¿No es Marín? Ah, te mando el poder de mayonesa y el agua con patas. Eso es lo que faltaba, Dan. No, no es culpa de Heroes. Hoy me acabé el stamina desde hace rato. Ah, te mando la fuerza del Speed Force. ¿O fue eso? Igual Heroes es del diablo. Hasta el internet se queda sin cosmos. Vamos, vamos, vamos. Bravo, Gelroy. Sí, vamos, Gelroy. Déjame continuar Skyward. Ahora, ¿qué? Al fin ya es motivo de celebrar. Sí. Yo sí me encueré por Hellroy. Gracias, Rafa. Rafa se terminó de encuerar, seguro. Órale. Mis Pokémon te salvaron. Gracias, Gabriel. Y mis tazos. Finalmente. Sí, lo logré, lo logré. ¡Ah! ¿No encuentro la hermana en el cielo? Sí, creo que sí. ¿Cuánto partner? Si ya sé. Atacarme, adelante. Me llené de partners. Puede esta espada acabar con la magia que afecta a Hilda. Aunque pueda
Quizá eso signifique matarla. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente desde esta túnica sagrada. ¿En serio, Alfredo? ¡Odín! No vi eso, no vi esa parte. Creo en ti. Siempre pensé que era Marín. ¡Y salvaré a Athena! ¡No, Hilda! ¡Pobrecita! Toma la perra. Y ya se encuera Seiya. ¡Hilda! Seiya, eso lo necesitaba yo hace rato. La ataqué. El cosmos de Saori, el cosmos de Athena se desvanece. No sabía, Hilda, Ricardo. Contéstame, Hilda. Fracasé en mi intento de salvar a Athena y de salvar al mundo. No, Seiya, no fracasaste. Mate a Hilda. Odín, ¿no queda esperanza alguna para mí? Saori, Athena morirá. ¿Es el fin del mundo? Qué muerte tan exagerada. Ya sé, Eder. Luna y yo, ¿cómo crees que me encueré? La verdad, sí, órale. Perdona mis pecados. Quítame la vida si es necesario. Ya se encueró. Pero salve este mundo y Athena. Ah, ya es buena, Hilda. Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. Es muy bella. Hilda es muy, muy bella. Ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. Se encueró e Hilda está inconsciente. Ese sí es un loquillo. Ahora. Se volvió un zombie. Sigue viva. Está viva. Viva. Seiya. ¿Y los demás? Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Athena y contra ustedes. Ah, Hilda. Apenas puedo imaginar lo que habrá sufrido. Hilda, hermana. Freya está bien. Hilda, has pasado por pruebas mucho más duras que cual Asgard. Te prometo que lo haré, Athena. Ah, ya son best friends de forever. Resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. Eso te lo prometo. Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Ricardo Ayoria. Después de varias batallas contra odio los guerreros de Asgard, reunieron los siete zafiros de Odín y usaron la espada de gracias por su cosmos, amigos. Para liberar a Hilda del control de Poseidón. La Muchas gracias por su cosmos. La vida de Athena estaba a salvo y habían protegido la paz en la Tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. ¡Seiya! ¡Es Athena! ¡Ah! ¡Seiya! ¡Athena! Sin embargo, Athena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Athena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla. Ah, se acabó y ya sabemos que de aquí va el capítulo de Poseidón, que ya pasé el otro día. Por favor, elige la batalla que muy bien, muy bien, muy bien. Please protect the beauty, se llama el trofeo. Ok. A ver. Cosmos para la banda. Sí, Bruno, tú sí sabes. Hilda es muy, muy bella. Nueva waifu de Hellroy. Creo que es buena waifu material. Otra vez es buena Hilda. Sí, Freya es muy waifu. Hilda es la mejor, hay muchas waifus. Además, ¿quién era la waifu del canal actualmente? Train es la waifu. Athena es la Peach de Saint Seiya. Nah, Peach es más útil. ¿Todo fue un flashback? No. Bueno, más o menos, porque jugué el capítulo de Poseidón primero un día que Lunir no estaba porque quería que viera el de Asgard. Según yo, a Lunir le gusta más el de Asgard. Qué desconocido, qué misterio, uff. Peach es OP, sí. Pero qué oscuro, mi negro. ¿Qué? Athena es inútil. Ajá. Exacto, yo opino lo mismo que Bruno. El próximo stream de Saint Seiya va a ser el capítulo de Hades. Ahí sí se van a poner buenos los golpes, porque esos sí son los meros, meros fuertes. Ya saben, como toda serie de anime, ¿no?
Enemigo desconocido que nunca se mencionó. Sarcasmo, please. No pasaron ni 5 segundos, dice Train. Ya sé. Vamos a ver qué personajes me dieron. No, me da miedo jugar online. Si así se pone Hilda, ¿cómo se va a poner online? A ver. A mí sí me gusta más Asgard. Ah, ven, les dije. Rodrigo y Q. No. Como pueden darse cuenta, nunca había entrado a esto. Si no luchas con todas tus fuerzas, pienso hacerte sufrir. Sé tú mismo. Participa. Sé tú mismo. No sé si alguien de verdad en el mundo está jugando este juego ahorita, pero bueno, a ver. ¿Atenas la Daisy de los Caballeros del Zodíaco? No, ni al caso. Ya me voy porque salieron hormigas en el baño. Son de las mantequeras. Adiós. Suerte, Adán. Cuidado. Pobre Lunir Bruno. Uy, voy contra Endorfino MX. ¡Ah, es de México! Endorfino, te estoy viendo. ¿Dónde estás? Miren cuántos caballeros ya tengo. Me voy a llevar a Shaka, porque es mi favorito. ¡Soy uno! Pobre Lunir Bruno. Sintonicémonos la próxima semana en su canal favorito. ¿Cómo se ponen los japoneses en este juego? ¿Cómo se ponen los mexicanos en este juego? Ni los japoneses están acostumbrados. Se está uniendo. Ronda uno, a luchar. ¡Ay! ¡Ay! Ese Endorfino México se pone muy mal. ¡Órale! ¡Hijo! ¿Te relajas? Lo tomaré como uno. Bueno, ese es el online. No, bueno. Este es experto. Sí, no. No, no, no. Estuvo brutal. Brutal. Wow. Wow. Ya vi cómo se juega este juego. No, sí, ni el caso. ¿Endorfino? ¿Endorfino? No, bueno. Wow. Es que cómo no me deja ni hacer nada. Trabador. No me subestimes por ser un caballero de bronce. No. Ya me dio miedo. ¿Ven por qué no me gusta el online? Solo veo confusión a mi alrededor. Ah, yo creo que sí se triggeró porque no ganó Delfina. No, está bien. Entonces sí, les decía que tengo unos caballeros aquí bien padres. Estuvo horrible eso, qué golpiza. Ay, qué tristeza. I'm sadness. Ven y atrápame. Ah, voz de que hacha de Yu Hakusho. No conozco Yu Yu Hakusho, Ricardo. Usará todos los personajes contra la manera completa. ¿Cuánto tiempo durará en un round? Endorfino. Usa puro golpe, ya sé. Ya sabes que el online va a ser así. Se Shaka, vuelo paliza gitana. Esto sinceramente no te dejaron de esperar. No, 21 golpes. Parece que se gastaba el cambio de las tortillas en las maquinitas. Pero cañón. Henry tiene miedo de Endorfino. Sí, si ven a un Endorfino, por favor, golpéenlo así como él me golpeó. Sí, es trabador. A eso me refería con el poder de los combos y la super velocidad, dice Everardo. No sé hacer esos combos, Everardo. Definitivamente no. No me puedo imaginar un japo. Yo creo que los mexicanos son los mejores en este juego, la verdad. Y yo no estoy dentro de ese grupo de mexicanos que son geniales en este juego. O un coreano, qué palizón, holocausto. Esa paliza me da hasta a mí. Oigan. Vamos. A ver, ahora sí, ya les voy a enseñar los personajes que tengo hasta ahora. Seiya. Seiya con armadura de Sagitario. Seiya con armadura de Odín. Shiryu. Shiryu con armadura de Libra. Yoga. Bueno, Cisne. Cisne con armadura de Acuario. Andrómeda. Fénix. Águila. Cobra. Ah, Ofiurco. Aquí le dicen Ofiurco.
Aries, Tauro, Géminis 1, Géminis 2, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. La general marina de Dragón de los Mares, Sorrento de Sirén, Hipocampo, Escila, Piumades, Kraken. Oye, oh, este también se puso Superman en la pelea. Crisaur, Poseidón, Pegda, Aliot, Hagen. ¿Se acuerdan que se puso mal también? Él se triggereó cuando apareció Freya. Mime, de Bennett Nash, Alberi, Mizar, Alcor, Siegfried, Hilda. Y ya son todos los que tengo hasta ahorita. Y pues nada. Holocausto. Ay. Juega con los personajes de su armada completa. No. Por lo menos no era Blast Blue, donde puedes hacer un combo de hasta 120 golpes. Lunir, ¿tú puedes hacer un combo de 120 golpes? Oye, sí, ¿dónde está Tetis? El de los lobos del sur. ¿Dónde tú es? Ah, Estados Unidos. ¿O era del norte? Era Lobos del Norte, Ana. Sé jugar la saga de Hades. Libera, Doco de Libra. La saga de Hades un día de estos. No sé cuándo. Canon, Hellroy Trigger. Tetis es de Fire Emblem. ¿Eso qué? Bueno, muchas gracias a todos por pasarse al stream. Ana, Rafa, Ricardo, Bruno Aquino, Brian Prada, Gabriel Batista, Train, Alfredo, Lunir, que ahora no me estuvo ayudando todo el tiempo, pero se pasó un ratito a saludar. Adán, Alan Mas, Eder Pelé. ¿Quién más pasó? Kevin pasó por ahí un ratillo. Le dije a Alan Mas. Y pues bueno, muchas gracias y esperen el stream de las 9. Aún no sé. Ah, Suculento también, que me mandó mucho cosmos. A ver qué tenemos en el stream de las 9. Pásense a dar una vuelta al canal de Lunir. Y pues nada. Nos vemos. Gracias por pasar. Bye. Hellroy, no puedo, soy manco, dice Lunir. Ah, ok, tú sí sabes, Bruno. Teti seguro está en la cocina, juego machista. Triggered, ok, no, chao, bye, bye. Bye, gracias por la novela. Me dejas en evidencia que no estuve. No, dije que estuviste un rato, Lunir. Bye, 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 nos vemos en el próximo capítulo de La Rosa del Zodíaco. Ok, Rafa, bye.